Con el fin de contrarrestar el avance de la pandemia en las zonas de mayor afluencia de personas, el Gobierno Regional de Piura, a través de la Dirección Regional de Salud Diresa Piura, inició la vacunación de los mayores de 18 años de edad en el balneario de Colán y en Pueblo Nuevo de Colán. El director regional de salud, José Nizama Elías, supervisó los puntos de vacunación destinados para estas jornadas, como el Coliseo Municipal Pedro Alberto Lupú Ruiz y el Auditorio del Pueblo Nuevo de Colán, en donde se aplicaron un promedio de 5.000 dosis de la vacuna anti-COVID. Próximamente continuaremos con la vacunación de los ciudadanos de 18 años a más que residen en las demás localidades de zona de playa de la región, como Máncora, Los Órganos, Lobitos, entre otros, en donde existe una alta tasa de contagios por COVID-19, y con el fin de contrarrestar la tercera ola del coronavirus, expresó Nizama Elías. Estamos vacunando a aquellos lugares donde hay conglomerados, donde hay turistas tanto nacionales y extranjeros, y queremos proteger a nuestra población que podría verse afectada en caso alguna persona visitante a nuestros balnearios de playa pudiera estar contagiado con alguna de las variantes. Estamos en Pueblo Nuevo Colán, donde vemos que el flujo se está llevando de manera adecuada, las personas están ordenadamente pasando a los diferentes puntos de evaluación, posteriormente pasan a su vacunación, luego pasan a al lugar donde tienen que hacer la observación y posteriormente se están retirando, ¿no? La población está llegando a este proceso de vacunación, lo cual es muy importante. Hay que felicitar a la población del Pueblo Nuevo de Colán porque es responsable con su salud y también con la de su comunidad. Sí, definitivamente, hemos encontrado adultos mayores acá en la localidad, lo cual ellos no pueden acceder por no poder desplazarse muchas veces a los puntos de vacunación de Paita o de Sullana o de Piura. Entonces, esa es la importancia y este es el objetivo principal de estas campañas de vacunación, acercar la vacuna a la población, que es el verdadero objetivo de todas estas jornadas que estamos realizando. Asimismo, están paralelamente en la meseta andina, donde también se han desplegado 18 brigadas, tanto de Piura como de la subregión Morropón, Huancabamba, para lograr la vacunación de todos los mayores de 18 años. En este momento también en Colán se han desplazado 20 brigadas, las cuales están casa por casa y también en puntos fijos. En este punto hay 2.000 vacunas, las cuales ya se están consumiendo con la buena afluencia que tiene la población. Nos entregaron 2.000 dosis, y hasta el momento se van aplicando 652 dosis de vacuna, tanto como Sinovac como Pfizer. Casa por casa también a los adultos que aún no pueden acceder por algún motivo o discapacidad, entonces se acude a su domicilio a vacunar. Pero va a continuar hasta agotar esto, ¿ya? Y posiblemente estarían mandando más dosis de vacuna para así poder inmunizar a la población. Exactamente, por eso se les pide a la población acudir a los puntos de vacunación para así estar protegidos. Recordar pues que, como dice la vacuna, las vacunas seguras, eficaces, ya para ahorita con todas las aglomeraciones que hay, la pandemia que tenemos, entonces deberíamos estar protegidos. Bueno, yo estoy contento, le doy gracias a Dios, porque es lo más importante, vacunarse, y agradeciendo a todos los que están, doctores, enfermeras, ¿no?, vacunando, tantos necesitados que los necesitamos vacunarnos por esta epidemia que estamos pasando por toda la tierra, por todo el mundo. Pues nos protege esta vacuna, virus que ha protegido muchas vidas. ¿Cuántos se han muerto? ¿Por qué? Porque no se vacunaron, no venía todavía esta vacuna. También animo a las demás personas que aprovechen esta oportunidad para que se hagan presentes, vengan a vacunarse, porque es un bien para nosotros, para la salud. Las vacunas fueron aplicadas por el personal de SAMU Piura y la subregión de salud Luciano Castillo Colona. Además, se aplicó la estrategia de vacunación a domicilio para inmunizar a las personas que no podían movilizarse hacia los centros de vacunación. Cabe destacar que la estrategia de vacunar contra la COVID-19 a los mayores de 18 años también se viene aplicando en las zonas más alejadas de la región, como la meseta andina en el Alto Piura.